Bueno, ¿qué tal, señores? Muy buenas noches. Hay que no se escuche mucho porque si sale algo de música que está acá reproduciendo, este sabes que de una salta el copyright. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Este es un tercer programa especial que estamos realizando por parte de The Relief Metal Show. Como antes teníamos nuestras bandas amigas que las entrevistamos, pues no, pues en este caso tenemos programa especial con saludos. Esperemos un ratito por aquí. Alzarle un poquito por acá el micrófono. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Ya, listos. Entonces, como les decía, pues no, amigos, este es el tercer programa. Es un cambio radical, es la tercera semana que tenemos con esto, que estamos viviendo algo nuevo para todos, algo nuevo, algo mundial que estamos recibiendo. Hoy ya tuvimos una conversación con un pana que está en Chile, allá todavía está en fase 1, fase 2, más o menos. Entonces la gente como si nada, así igualito que aquí, como si nada, todavía que no, que esto. Y las recomendaciones fueron que se vaya dotando de los medicamentos que son paracetamol, todas estas cosas. Pues no, tenemos muchos consejos, muchos saludos. Tenemos saludos de un consejo muy importante de nuestro doctor amigo Glover, que nos hizo un videito rapidito así, dando unas recomendaciones puntuales para seguir en esto. Más o menos entre las amistades hemos conversado, pues no, y vemos que últimamente los que están falleciendo, pues no, lamentablemente, son gente de mayoría de edad, o sea, gente de adultos mayores en este caso. Y nos hemos dado cuenta que son pocos los contagios de la gente de que ha seguido las ordenanzas del gobierno, de las ordenanzas que están establecidas, del toque de queda, de salir a comprar uno por familia y todas estas cuestiones. Entonces la gente que se ha cuidado en estas 3 últimas semanas más o menos, sí, ya desde el 18 de marzo que comenzó, pues no se han escuchado a lo mucho repercusiones fuertes. Como decíamos, la gente pensaba que esto, lo del COVID-19, era algo asintomático hasta cuando ya te caía y te fulminaba, pero no, o sea, nos dimos cuenta de que no, que mucha gente comenzaba a perder el olfato, a perder el gusto. Entonces ahí son como los inicios de la intoxicación, pues no, con este virus. Y ahí con tratamientos con paracetamol, infusiones de té caliente, vimos que el jengibre es como el santo grial para en esta ocasión, asimismo el eucalipto que ayuda a las vías respiratorias, pues no. Al comienzo en los mercados no se estaban vendiendo porque era como que no muy común de que se venda eucalipto. O sea, vendían bien, bien, bien. Está bien hermético pues ese asunto. Entonces se hizo la voz para que... Es que es una planta que en la sierra tú la ves hasta en el piso caer. Es algo muy común. Entonces sí se vieron en las redes sociales de que muchos camiones venían netamente cargados con las ramas de eucalipto. Una rama... Es una planta muy buena para muy bien medicinal, no solamente para los bronquios, para los pulmones, sino que para muchas cosas más. Entonces, en eso también comenzamos fuertecito y comenzamos fuertecito. Comenzamos con algo de Blasphemy. La gente por ahí está comentando. También un saludo para la gente de los Ñocudos, la secta de los Ñocudos, cabezada por nuestro amigo Amin, cabecilla. Le tenemos una sorpresa hoy por parte de. Para mí, él nos ayudó con un saludito y también unas recomendaciones. Ahí andaba con unas cosas por ahí, medio vi el video, porque lo armamos rápido. Si ustedes se dieron cuenta que la publicación también la pasamos un poquito tarde, casi 6 de la tarde. Me estaba olvidando porque andaba full con el teletrabajo. Entonces, eso. Las vivencias de esta semana, que fue el día de ayer, el boom de las columnas. Siquiera yo en lo personal hice como 5 columnas, 1 hora 15, 1 hora y media por cada columna para abastecernos de vivir. También fue algo de que se estaba dando la noticia que supuestamente iba a haber un paro total de 3 días de actividades que iba a comenzar desde hoy viernes 2 de la tarde hasta el día lunes 5 de la mañana, pero después se desmintió él. Entonces, a base de esos rumores, la gente como que se alocó a comprar. Pero yo más bien creo que no tanto a la gente que se alocó a comprar, porque un chiro no tiene hoy, no tiene.
no se va a alocar a comprar porque no tiene plata, pues así le pongan 5 días de 5 días de toque de queda, no tiene plata, no va a comprar, sino que justamente cayó que la gente cobró su fin de mes, entonces le tocaba hacer las compras, los víveres. También nos damos cuenta que muchas tiendas ya comenzaron a no abrir. Entonces eso también dificulta un poco. Me van diciendo más o menos qué tal está el audio del micrófono. No sé si que le falta un poquito. Déjame ver por acá. Yo veo aquí que ya, ahí le subí un poquito. Hola, 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 hola. Ya, chévere, chévere, chévere. Por ahí. Bacán. Entonces, ya mucha gente está viendo, mucha gente está comentando. Acá tenemos. Ya se perdieron estos saludos. Hoy me di cuenta que el internet sí está un poquito mejor. Eso sí es una buena noticia. El internet sí está chévere. O sea, no he tenido problemas para descargar los videos, los descargar los saludos. Hasta ahorita está en 2600 KBPS. Dice a mí que tiene que ver con el programa. Bueno, ya vamos a dar los saludos. Así también, si que quieren saludar por WhatsApp, también lo pueden hacer. Ya que aquí en el historial se borra el man. No me deja avanzar más atrás. Porque hay full saludos, señores. Como todo el mundo está en su casa, pues entonces estamos rating, ¿eh? Todas estas 3 semanas. Bueno, la primera semana estaban como de prueba. Por el micrófono acá, porque estamos así como que un poquito más informal. No es el armado del set, el estudio completo, pues como lo hacíamos antes. Entonces está un poquito menos, porque estoy yo solito, pues aquí, pues no. Ya muy pronto, de pronto, nuestro amigo David Álvarez se anima desde su casa. No sé cómo tenga el internet, man, por allá, porque eso es muy importante. Tienes que tener un internet bueno. Bueno, aparte de que no tengas tu internet bueno, tienes que estar funcional. Bueno, vamos a comenzar ahorita por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Déjame ver que tengo unos saludos. Déjame ver. Espérame un ratito, déjame ver. Déjame ver por acá que después. Ya, acá está, ya. De acá están los saludos de la gente. Ahí está, ahí está. Hasta que hablan. Sí, déjame subirle un poquito más al micrófono. No es que aquí lo tengo al máximo. Ya, ahí está. Hola, 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 hola. Ahí, hay que pegarlo. Bueno, entonces estamos ahí un poquito más el volumen, quiero alcanzar un poquito más la voz. Pues hasta antes de las pruebas estaba bien, estaba que hacía el pico alto al rojo, pero yo no sé qué carajo le pasa. Bueno, parece que hay que cambiar el micrófono porque ese es el mismo que estaba dando problemas la semana pasada. Bueno, entonces señores, vamos ahorita a ver, déjame ver, déjame ver por acá. Déjame ver por acá. Acá tenía, acá tenía, acá tenía. Vamos a comenzar con los videos y de ahí vamos a seguir con los saludos. No, vamos por acá. Aquí estaba la gente demencial. La gente demencial. A ver, esperamos un ratito. Espérate. Por acá. A ver, vamos acá. Que aquí están los dementes mandándonos un saludo y se manda. Saludos a la banda Demenciales, amigos, Rocolo, Chifle, Muela, Chico Calamaro, Víctor Peña, Lucho Ruedas, Juan Gutiérrez, Chico Mats, el Chac Demenciales, a la gente de Rocadito, Hermán, Gino y Jorge, a toda la banda Putrefacto y seguidores del programa Relímetro del Show. Yeah, dice nuestro pana Teddy, Teddy, loco Teddy, los dementes. Por acá también están que nos mandan saludos. Acá está todo el mundo. Bueno, ahí me confirme si el audio mejoró un poquito por acá. Acá la gente de los nativos también está conversando un poco. Ya mismo vamos a darle todas las indicaciones que teníamos para hoy, que les estábamos haciendo la recomendación. Bueno, ya está por acá, vamos a ver un poquito de lo que dice la gente acá. Chuta, lo que pasa es que no avanza loco para abajo. Bien, y la gente está que hablen entre ellos. Ya ahí confirme la voz. Entonces eso pues como no le decía, ¿no? Bueno, entonces también se dedujo de que de los adultos mayores, por ejemplo aquí, por acá tenemos algunos casos,
los hispanos por delante, que a ellos hay que aislarlos un poco sobre lo que está pasando, porque ellos les está afectando bastante. Por lo general, los adultos mayores, ellos son un poco hipertensos, sufren de diabetes, cosas así, ¿no? Entonces son misiones fuertes, entonces como que no pegan, ¿no? Drama, esa la de la cárcel, no sé qué cosa, que estaba pero bueno, entonces eso es lo que me está pasando factura. Nunca resultado así, solo que se sacan los cositos que tenían otro trámite, ¿sí? Dice que tienen todas las ligas para hacer todo tipo de emoción. Ese es el adiós. Bueno, entonces vamos a ver si es que a ver por acá. Bueno, ya que ahorita ya sí se escucha, ya se escucha ruido, Ahí creo, ahí por acá. A ver, confirma, Choclets. A la Choclets. Bueno, vamos a ver entonces los saludos que tenemos por acá. Bueno, antes de los saludos queremos comenzar con un video muy especial. Un video de que ya es una canción de mucho tiempo aquí en la ciudad de Guayaquil. Para todos ustedes, para expresarles que Guayaquil no está vencida. De esta tenemos que salir en compañía de todos, todos haciendo fuerza, todos dando nuestro hombro amigo, nuestra mano amiga, entre todos tenemos que ayudarnos. Bueno, esto es gracias a recomendación de nuestro pana Julito. Ya, nuestro pana Julito, muy fiel amigo del programa, estamos conversando un poco. Y vamos con la siguiente canción. Entonces, esto es para que el ánimo se suba, señores. No podemos rendirnos, no estamos derrotados todavía. Nos falta mucho por luchar y vamos a salir adelante con esto. Esperemos que esta semana que viene, la semana del 6 al 13, del 6 al 13, ojalá que mejore un poco la situación, ¿no? Vamos con la canción. We'll be right back.
Bueno, señores, ahí teníamos la canción Guayaquil de parte de la banda No Toquen, señores. Chévere, ahí están la gente de No Toquen entregando su energía. Y ese video ya de bastante tiempo. En este formato 4-3 todavía estaba ahí. Bueno, acá tenemos unos saludos, dice de nuestro amigo Víctor Hugo Peña. Dice, saludos Ronald y gente metalera de Guayaquil, de parte de los Anormales en Ningún Cool. Dice nuestro amigo Taipun, dice, hay mendigos y dementes, dice Angelina Paz, nos dice, Angelina Paz nos dice Guayaquil, chévere, Dani Granja, buena cuy, dice. Un saludito para mi pana Miguel Álava, que también se animó con un saludito por ahí. Ya. Acá mi pana, el fusilico, dice la plena, mire, lo que pasa es que el panita se entrega, qué cosa, y no, entonces, ¿qué habla? Nuestro pana pajarito Javier dice, un saludo al cuy pila con esas guanchacas, apenas vayamos a Ambatillo, ya saben, la gente todavía está pendiente, recuerden que no queda cancelado, queda pospuesto el 2020 para seguirlo disfrutando en las tocadas, en los conciertos, en lo que se va a venir, todo eso que se estaba proyectado para marzo, abril y mayo, ya saben, posiblemente. Bueno, acá tenemos también un saludo para la gente de Villa España 2, organización Marbella, por allá. Tenemos un saludo por allá. También tenemos una canción muy especial que vamos a pasar de parte de la gente de Folk. Déjame ver por acá. Déjame ver. Acá la tenemos la canción. Ya, esta canción es la canción Sin Amor, parte de Folk, una vieja banda desde Quito. Nos está acompañando hoy en la lucha, señores. No debemos de desmayar en esta lucha. Tenemos que seguir adelante, seguir en pie, seguir con las recomendaciones. Más adelante, como les decía, vamos a tener las recomendaciones de un doctor, una eminencia médica, señores. Así que ahí va con Falk. Yeah.
Bueno, ahí teníamos las canciones de Falk. Ahí teníamos Falk sin amor y también desde Puerto Viejo nuestros amigos de Mancha Negra con su tema Tan Harto. Chévere, muchachos, señores. Entonces estábamos comenzando el programa. Ahí está. Tenemos acá más saludos. Un saludo y un beso muy especial para toda esa gente muy linda. ¿Qué quieres, Chucho? Ya, aguanta, aguanta. Bueno, un beso muy especial para la más guapa de Villa España 2. Bueno, acá estamos con un saludo, dice nuestro pana. A ver, acá estaba Víctor. Nuestro pana Víctor. Ustedes se borraron los saludos, ya viste, te estoy diciendo que te pongas pila. Bueno, como decíamos, señores, esta semana ha sido como un poquito más ajetreada. La gente andaba es como loca, atrás de la cebolla, atrás de las papas, atrás para el refrito, porque el refrito es importante en las comidas, pero ya hay que optar por otras alternativas que estén más al alcance. No se sabe por qué está escaso, si no debería, supuestamente había controles, pero cómo va la cosa. Bueno, por eso lo escucha el niño Axel, que está aquí, juega y pelea con la computadora. Por acá tenemos más saludos, dice... Acá está. Dice nuestro amigo Fernando Molina, dice Falk. Nuestro amigo Alejandro Namarrete se pega una risita. Nuestro amigo Teddy dice Funko de Punk. Acá está nuestro amigo Mirela, a ver si se escucha, dice. Mándale un beso, dice. Claro, ahí se escucha. Dice que le manda un beso a Choclex.
Acá nuestro amigo ya Andrés Mini Choluco dice saludos y fuerza Guayaquil. Gracias a toda esa gente de la sierra que se hizo presente y envió todo ese eucalipto. Pues acá estamos respondiendo otros saludos. Bueno, entonces tenemos acá, vamos a comenzar con una recomendación de nuestro pana Amin y tenemos una sorpresa luego de la recomendación. A ver dónde estás, Amin, 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 por acá. Chévere. Vamos con las palabras de Amin, ¿qué nos tiene que decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Amin, ex vocalista de la extinta banda Smegma. Lávate las manos. Usa guantes, usa mascarilla, ponte alcohol, cuídate. Es la única puta vida que tenemos. Nos arrecha estar encerrados, nos emputa estar encerrados. A mí me cabrea estar encerrado. Es la única forma de no infectarnos. Aunque, bueno, muchas personas han muerto dentro de casa, pero porque son mayores. Pero nosotros todavía tenemos un poquito de oportunidad para salvarnos, ¿no? Esperemos que se termine pronto y volver toda la normalidad. Todos los rockeros de Guayaquil, del Ecuador entero, cuídense y cuiden a su familia. A los amantes del gore como yo, de rock and roll, sigan adelante, no se ahueven. Como decía nuestro ídolo, yo no me ahuevo jamás. Sigan adelante. Trabajen desde sus casas, en el tiempo que nos dan, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 2 de la tarde permitido. Hagan sus compras, compren víveres, coman bien, aliméntense bien. Y luego al aislamiento total, hasta que salga el sol nuevamente. Mira cómo lo hacía Niccolò Paganini, el mejor violinista del mundo. Mira cómo lo hacía Henry Ford, como lo hace Jorge Martínez de Los Ilegales, y como lo hacen muchos otros locos, igual que yo. Es la única puta vida. Prefiero estar en el Arco Herrera o en el cementerio. Cuídense mucho. Coronavirus. Pisemos el coronavirus. Acabemos con el coronavirus. COVID-19. Te vamos a exterminar. Cueste lo que me cueste. El gore es lo único. Punto real. Cada vez que van a defecar, botan la carne muerta que sale de nuestras entrañas. El dolor que sienten los animales, dolor y desesperación, con un poquito de rock and roll medio gay. Thank you.
Bueno, señores, ahí teníamos la recomendación. Lávate las manos, dice Amin. Usted tiene que hacerla, cumplir su recomendación. Si él lo cumple o no lo cumple, no sé qué se lave o no se lave el señor. Y ahí teníamos el tema dolor y desesperación de Smegma, señores. Banda de, ¿qué dice este man? ¿Qué es? Grindcore con grunge, con guturales, con heavy metal y todos los subgéneros ahí de nuestro pana Amin cuando tocaba en Smegma. Dice que muy pronto se va a poner, si sale de esta, dice que se va a poner a ensayar. Si sale con bien, dice el man. Bueno, un saludo ahí a mi pana Amin que se tomó su tiempito para darnos la recomendación. Chévere, señores. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos en eso. Esta semana hubo un cambio en las placas de circulación. Habían ya no era como antes que era impar o par. Ya después se fue seccionando por números. Y yo creo que la próxima semana también viene otro cambio de placas. Y eso fue, afectó mucho a la gente que estaba un viernes así, sábado y domingo, y ya supuestamente el viernes le tocaba rodar, pero no, por cambio de placas tuve que esperar otro día más. Entonces, eso está afectando bastante. Yo creo que hasta el sábado van a rodar. Ya los domingos no rueda nadie. Entonces, eso está así como que un poquito delicado, pues no. Es que de todas maneras, hay que hacer concientizar a la gente. Se han pasado videos por redes sociales, bueno, no solamente aquí de Guayaquil, Ecuador, sino que de otros lados, porque casi todos lados están en cuarentena, lo que es Perú, Colombia, sí. Un pana nos les decía que un pana en Chile dice que por allá no está pegando mucho, la gente está como más holgadita. Ya, y entonces igual las recomendaciones para toda esa gente que está allá, que no. Saludo para mi pana Herman Garbizo, que allá de Rocadictos, allá en Coquimbo, Chile. Bueno, para hacer conciencia a la gente, entonces estamos en esto, pues no. Bueno, vamos a ver otros saludillos por ahí. Ya tenemos un set de black metal, señores. Hoy, este día tenemos un set de black metal. Acá tenemos también, bueno, ya escuchamos las palabras de Amin. Lo mandamos votando. Ahora, otro ñocudo más. Vamos a escuchar las palabras de nuestro amigo Miguel Álava. ¿Qué nos dice y qué nos aconseja Miguelito? Pongan atención, señores. Ahí está nuestro pana Choclex, Choclex, mi pana Choclex, sacándole lágrimas a la guitarra como el Chavo del 8. Bueno, y ahorita vamos a pasar un videito bacán, chévere, también por ahí, por esa misma
Línea de Choclex. Aunque Choclex es multilínea. Vamos a ver un videito bacán también del 2016. Mente lasciva se llama esta canción. Es una sorpresa para el choclo. Va a derramar una lágrima al choclo. Ya ve este video, es feliz. Ya puede irse al más allá contento. Vamos con Operación Canguro, señores. Bueno, ahí teníamos Operación Canguro, me dice nuestro amigo Fernando que ese concierto fue en el 2015, yo creo que es el 2016 que realizaron la edición del video. Bueno, vamos con los saludos de la gente que está por acá, vamos a ver. Hay hartísimos saludos, sí que se han puesto de acuerdo de estar encamando verdades. Dice, a ver, vamos por acá, ¿por dónde me quedé? ¿Por dónde me quedé? Esto ya salió. Bueno, el que estábamos en el video de Smegma, dice por ahí salió el choclo en el público, es fan de Smegma. Está pasable, dice nuestro amigo Fusilico. Miguel dice, sí, para desgracia, yo fui al concierto a ver si hijo de perro. Jorge Dilo dice, y ese man se había muerto hasta un funeral. Dice, no, todavía está vivo, no tiene ni pizca de coronavirus. Así que no está paradito. Dice, oye, a mí no estás componiendo, no, nada, está tieso el man. No lo viste en el video. Pajarito, el man está parado con todas las recomendaciones. Dice, no cuadra esa gorra con camiseta. Ya, es que lo que pasa es que a mí me dijo por interno que se va a poner la parada más rockera que tiene el man. Dice, tengo que salir bien rockero.
para los comentarios, dice. Dice nuestro amigo el doctor Víctor, dice, pila, dejen de escuchar esos audios pedorros que envían por WhatsApp, que más que lo que desinforman, que lo que informan. Hay que tener mucho tino, hay que mucho, tener mucho tino en las cosas que, en la información que uno se nutre, pues no, uno que está pendiente, por aquí, por un lado, pasa o no pasa, dicen que sí, que es medios políticos que meten la mano, pero bueno, hay que escuchar las palabras de amigos, las palabras de amigos. En este caso tenemos una muy buena recomendación del doctor. Yo creo que ya mismo la vamos a poner. Ya la vamos a poner porque tenemos el pico del rating. La gente se comenzó a aburrir, ya se comenzó a desconectar. Pero bueno, aquí estamos todavía. Entonces por acá vamos a ver que ponga el audio de no sé quién. Dice Black Metal para Choclo. Ahora escucho Black Metal. Claro, de Rainbow se salta a Black Metal, man. Es multigénero, hermano. El pajarito dice rico ese maricón. Y se cuenta la leyenda que Nubita le hacía los toques en Killer. Bueno, ahí no sé. Dice que ya está cabreado con la música de Masacre. Dice que está moviendo el Joker. Pila Choclillo. Pila con ese Joker. Que está que se mueve, loco. El video ese, el man de espalda tiene el pinta del viejo Tima, no sé, solo el Tima lo puede decir. Acá nuestro amigo David Chamuco dice, hola, un saludo para Andrix de Marín con un cartel de negros de mi primera banda, un saludo a Antigma Mancera, con quien canté en dos bandas, Morgue y Putrefacto. Allá está. Ya en especial para Polo Zambrano, quien estuve en Sustancia, y Miguel Alaba. Bendiciones, un abrazo para Ronald Espinosa, muy buen programa. Quédate en casa, conchas de tú. Bueno, ahí está, ya saben. Bueno, la gente, como les decía al comienzo, pues no, la gente que estaba con las recomendaciones al pie de la letra y todas las notas del toque de queda desde el 18 de marzo que comenzó, parece que esa gente sí se ha guardado, no se ha contagiado. Y ha tenido los recursos necesarios para salir, solamente comprar, regresa, te limpias los zapatos afuera, rompe infectada afuera, todo, todas las cosas, pues no es en cuestión. Y parece que sí, parece que sí. Este virus no es inmortal, señores. Hay que saber tener disciplina, señores. Tener disciplina y orden. Y seguir todos los consejos buenos que nos dan. Todos esos consejos malos que no molesten. Por ejemplo, decían que el virus estaba en el ambiente. Eso fue algo mal intencionado porque el ministro de el que pues, se posicionó del ministro de salud, dijo una palabra y todos lo sacaron en mal contexto. Entonces después se rectificaron que sí está en el ambiente, pero a 1 metro de una persona contagiada que te pueda contagiar. No es que está en el aire que lo puedas oler. Bueno, ya mismo viene el doctor y nos aclara todas esas cosas mejor, más entendido en la materia. A mí dice, vagina del LP es lo mejor de Guayaquil. Víctor Hugo Peña dice, saludos, Eduardito Roca. Por acá debe haber estado conectado. Pero bueno, ahí está toda la gente. Bueno, ahorita que ya tenemos unos 40 conectados por acá. Sabe que la gente aquí es pobre pero honrada. Aquí tenemos los saludos de nuestro pana y recomendaciones de nuestro pana, el Dr. Glover, héroe sin capa, día a día lucha contra este maldito virus. Espero que no se contagie, doctor. Y si se contagia, ya sabe, pierde el olfato, pierde el gusto. Maéndez. Dice otra recomendación por ahí que dice que te echas el. Oye, hay un alcohol, loco, que es de Drocara, tiene 70 volúmenes, loco. Me echo en las manos, loco. La nota es que tienes que aspirar el alcohol porque a lo que tú aspiras entras en las fosas nasales y el virus tiene una capita de grasa que es lo que lo protege. Es el alcohol a lo que tú lo absorbes, como el detergente, como el cloro, destruye esa capita de grasa y entonces queda vulnerable el virus y se muere. Entonces, yo al olerlo, chuta que me quedaba, locote, pero fuertecito, hermano, pero así mismo efectivo. Bueno, vamos con las palabras del doctor Glover. Atentos todos. Hola chicos, buenas noches. Doctor Glover Arroyo les saluda, vocalista de la banda Ormen. Y aquí mandando un video, una pequeña contribución para que poder apaliar esta situación. Recordemos que Guayaquil es la ciudad que se encuentra más afectada con el COVID-19N. Y de verdad la recomendación es que no salgan, por Dios, concha de su madre, no salgan, entiendan, no salgan. Ayúdenos a que esta enfermedad no se siga esparciendo. Los hospitales están a punto de colapsar, en serio. Estamos a su mayor totalidad. Los médicos están enfermando, las enfermeras también están cayendo. El servicio médico, como les repetí, está
están a punto de colapsar los respiradores, no tenemos suficientes respiradores, Ecuador no está tan preparado para esta situación, así que depende netamente de nosotros, de acatar las órdenes, solo salir cuando sea netamente necesario. Otra recomendación que les quiero hacer es no se automediquen, no lo hagan. Si bien es cierto, hay fármacos que estamos utilizando para tratar esta enfermedad, recordemos que no tiene cura, pero hay fármacos que están ayudando bien. Uno es la cloroquina, que es para el paludismo, para la malaria, perdón, y el otro antibiótico, ¿ya? No lo hagan porque la combinación de estos fármacos puede ser perjudicial. No por gusto están en las indicaciones que dice use este fármaco solo para vigilancia médica o que el fármaco dice uso del fármaco netamente delicado. No lo hagan, en serio, no lo hagan, ¿ya? Pueden hacer más mal que bien. Estos fármacos solo sirven para pacientes que tengan la enfermedad. No te van a prevenir. Si tú lo tomas antes, no te va a pasar nada. Te puede dar un infarto y te puedes morir por cojudo, por automedicación. En serio, no lo hagan. Otra recomendación, bueno, ya lo saben, 1 metro de distancia si es que salen por algo sumamente necesario. Lavarse las manos, lavarse con alcohol, dejar los zapatos afuera, si es posible. Entrar al patio, desnudarse en el patio, bañarse ahí y ahí ingresar a la casa, porque recordemos que el virus vive en las superficies. Lo podemos llevar a la casa en nuestra ropa, en nuestros lentes, en los accesorios que tengamos. Así que llegar a la casa, limpiarse afuera, dejar todo, llegar al patio y total contacto, evitarlo al comienzo cuando ingresemos a la casa. ¿Cómo podemos prevenir este virus? Con alimentación. Una alimentación que tenga, sea rica en vitamina C. Todos los frutos cítricos tienen vitamina C, en especial el kiwi, que es una fuente muy grande de vitamina C. Naranja, plátano, frutos rojos. Todo eso nos va a ayudar. Hidratación también, mucha hidratación. Otra recomendación. También como estamos pasando por una época invernal, han habido casos en los cuales hay dengue. Entonces a veces se confunden el dengue con procesos gripales y con COVID-19. Entonces por eso es que se está colectando la emergencia. Si llegan a tener dolor articular, decaimiento, ya tomen paracetamol e hidrátense. No tomen otros analgésicos en el caso de que vayan a automedicarse si tienen una fiebre muy alta. Y obviamente el servicio de emergencia está colapsado, pueden tomar pero solo paracetamol, porque puede ser un dengue y en el caso de que sea dengue y tomar ibuprofeno se pueden empeorar el caso, ¿ya? Pero siempre busquen ayuda profesional. Tengo entendido que hay médicos que han pasado los números, en el cual me incluyo yo, que se le puede hacer consultas online para tratar de despejar un poco el servicio de emergencia. Sin nada más que decirles, les recuerdo que esto va a pasar, pronto va a pasar y todo depende de nosotros. Yo sé que es feo estar aislado, estar encerrado, no poder salir, no poder tomarse una cerveza, bueno, hasta yo quisiera tomarme una cerveza, ir a un concierto y fregar, pero si no ponemos en nuestras manos, no vamos a salir de esta, vamos a empeorar las cosas. Sacrifiquémonos un mes más, 2 meses más. Y listo, y esto va a pasar, pasará, va a ser una experiencia larga, va a ser un tema de conversación muy largo. Y mi sentido pésame a todos esos colegas y amigos que han perdido algún familiar durante esta emergencia. Por favor, acatar la situación y nos vemos en una próxima entrega.
cuando te vas a erradicar del lo tranquilo alma el político corrupto? ¿Cuándo te vas a extinguir? ¿Cuándo te vas a erradicar del lo tranquilo alma? ¿Cuándo te vas a erradicar? Deja tranquilo al país político corrupto. ¿Cuándo te vas a extinguir? ¿Cuándo te vas a erradicar? Deja tranquilo al país. Bueno, ahí están, señores, las palabras de nuestro amigo el Dr. Glover, vocalista, creo que ahorita también bajista, de la agrupación Ormen, Viking Metal para ustedes, y también la canción de Metal Brain de nuestros panas allá de Durán, Politiqueros. ¿Politiqueros en la nota? A ver, déjame ver. Déjame ver. Sí, efectivamente, Politiqueros, una canción homónima de la canción de los Dementes. Ahí están, señores. Si tienen que pelearse el derecho de... No creo que pase eso. Pero bueno, ahí teníamos, señores, para ustedes. Vamos con los saludos que tenemos por acá. Acá nuestro amigo el doctor Víctor nos dice: lávense bien las manos y no salgan de caleta, cuídate, varón. Y los malotes que dicen que no les importa morir, entienda que no solo se mueren, pueden infectar a la familia y de paso los contratiempos que tienen para pasar, enterrarlos y cremarlos. Así que piénsenlo bien. Y nuestro amigo Jorge Bilbao nos dice: yo me tomo alcohol de 70 grados, dice, pantalla de vaca y no salgo de casa. Chuta, fuertecito. Acá dice: lávense también eso. Nuestro pana Marcio Arturo ya desde el triunfo también, que nos está acompañando, que en este tercer programa también nos ha ayudado bastante en lo que es la difusión y en los contactos con la gente para que nos envíen sus recomendaciones, como lo están pasando por allá en sus hogares. Nos dice: no salgan, chucha, que se va a ir más a la mierda el país. Apoyan al gobierno, no hace nada, por lo menos hagamos algo nosotros. Dice Miguelito, experto en la materia, dice: acitromicina, y se te puede infartar. Solo creepy. Ricardo nos dice: acá en Filipinas, el que viola la cuarentena, ya dijo el presidente, ras, chabol, dosis baja. Nuestro amigo de algo que nos dice: la blaquinola está contraindicado para pacientes con problemas coronarios e hipertensos, así que te estira más la pata. Saludos, meteleros, nos dice nuestro hermano Luis Burgos. La citromicina me ha llevado full, dice también. O sea, Luchito también andaba con el coronavirus. Ya. A mí se hidrata, dice bastante. Solo padre en baja cantidad. Solo está asustado. Saludos, dice nuestro pana Miguel Marcel Arturo. Está nuestro pana Fernando, dice: nebulizaciones también. Me ha ayudado bastante. Nuestro amigo la gata de la calle, Simón de Sahara, dice: gracias a las recomendaciones a nuestro amigo
Glover Arroyo Pinca y ese mismo saludo, así que extraño mucho las tocadas en los conciertos y andar jodiendo chévere con la gente. Eduardo Roca dice, frutos rojos ayuda, así mismo la recomendación dice del doctor que también son ricos en vitaminas. Yo he escuchado que la guayaba es una gran fuente de vitamina C más que una naranja. Si he escuchado yo, si no me crees, vaya y pregunte, dijo el fusil. Ese es el tratamiento que le presento a los síntomas. Pájaro, anda con quien sabemos, ya estoy pasando, de hecho es feo, así que cuéntenos un poquito, Luchito, cómo fue que se contagió, que usted más o menos cree. Dice, la función de jengibre, limón y canela con caña, manabe, esa es, ya sabe, el canelazo. Hacer cuarentena, el chiro es valer y miseria, chuta, dice, sin jodido. Chino hueles, no traen sus enfermedades, chuta, mi pan, dice, porque mejor es brother. Simón, Eduardo Roca y Sandra, de todos los colores rojos me ayudan en la humanidad. Por culpa de Jesucristo, habla con la gente, si tú hablas con la gente. El poeta ecuatoriano dice, meta habla excelente grupo del cantón de Urano. Sí, sí, no lo dijimos. Nuestro pana, el Víctor Hugo, dice, doctor, yo ya tuve una semana sin olfato, que podría decir que ya no sale el virus. Eso es lo que también, hay una gran duda, de pronto tú ya pasaste por eso, te sientes bien, hiciste todo el tratamiento, paracetamol, chévere, todo bacana. Pero, ¿te puedes volver a contagiar? Esa es una gran pregunta. ¿La enfermedad tiene cura? Esa también es una gran pregunta. Esas son las cosas que no sabemos porque todavía estamos en esto, pues no. La vía mujer le dieron ganas de veces. nuestro pana Luis Burgo dice, sí, hijo, dice, estoy saliendo de lo peor. Los primeros 8 días con fiebre, dolores de cabeza, escalofríos, tengo el gusto de olfato. Dural City Metal Brain, dice Miguel Carcelén. Pero te dio esa nota, Luis, parece que sí. Ya no tiene agua, ya Gambón dice que $1 ya. Miguel, ese por acá, ese virus es letal, hay que tomar bastante vitamina C, multivitaminas para resistir. Eso es lo que te sube el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico débil, te friegas. Un sistema inmunológico tiene que estar fortalecido, señores. No es que necesariamente. Esperen un ratito. Es muy importante. Ya, ahí está, señores. Ahí está. Chévere. Por acá, que nos dice, ya va acá. Bueno, continuemos por acá. Al niño del norte dice. Bueno, dice Marcel, que dice: se nota los chinos y no saben dónde salió. Político corrupto, ahí está, chico Max. Más chico Max dice: político corrupto, parte del video que vimos de Metal Brain. Liburri, saludos míos. Al principio, solo para acetamol, hasta que apareció la tos y el dolor del pecho, espalda. La doctora me dio flumicil, una medida de taza caliente y disolver antes de dormir. Me parece que flumicil también está un poco escaso. Ya, antes de dormir, si tuvimos una por 7 días, eso me está viendo mucho. Pensé que iba a ver las series de Luchito. Pongo otra vez las recomendaciones a mí. Yo creo que ya las borré. Guanchicoco, Guanchicoco. El de la vulcanizadora. Mañana a ver si pego una huequita. Buen programa, dice nuestro amigo Carlito Fernando Campo Verde. Ya nos prometió que tiene más canciones, pero ya las va a plasmar. Ya las tiene grabadas, así que va a hacer un video lyric y toda la nota para pasarlas por acá. Entonces, por acá tenemos nuestro amigo Víctor. Dice, no estés exigiendo tanto al gobierno, que ya sabemos que es inepto. En vez de exigir, obedece, guárdate, ya saben, señores. Bueno, como que falta el guachicoco, dice. Pilas, mudas, las puntas, todos los textos, ya muy pronto, señores. Saludos desde Novol, nos dice nuestro pana Carlos García Barzola. Bueno, nuestro amigo José Padilla nos dijo que tenía una bandera de pantera. Déjame ver, por acá la tengo. Ajá, exactamente, una bandera de pantera de la portada del disco Convoy from Hell. La vamos a regalar esta de aquí a quien nos diga cómo se llama el batero que tocó con Smegma, el man que estaba ahí con el,
con el encapuchado, el que tenía la máscara, que estaba con mí, el nombre del batero que tocó ahí ese día. Entonces, el que me diga quién es, ya se gana ese premio, y apenas ya estemos en actividad, ahí se le entregamos. Bueno, ahorita vamos a ver por acá, déjame ver por acá. Vamos a ver qué nos dice el poeta para las recomendaciones para sobrellevar lo que estamos pasando, ¿no? Vamos con las palabras del poeta. Amigos, saludos cordiales desde el norte de la ciudad de Guayaquil, su amigo de siempre Jonathan Demian, el poeta del rock, aquí extrañando a toda la escena rocker de Guayaquil y también lamentando todo esto que está sucediendo, esta terrible debacle que oprime mi alma al ver que los ciudadanos de mi ciudad están decayendo día tras día. Les pido fuerzas, les pido tengan paciencia, traten de no salir de las casas, eso disminuye el riesgo de contagio. Usen mascarillas, si tal caso llegan a salir, usen mascarillas, guantes. Cuídense, muchachos, pronto nos veremos para seguir rockeando hasta el final. Larga vida al metal, ya saben, el poeta del rock.
Bueno, ahí teníamos la agrupación desde la Sierra Ecuatoriana, Franken, Crisis Mental. Ahí sabe, estaba el oficial Video Lyrics. Vamos a escuchar por acá. Acá está. Nuestro pana Fernando desde el norte del país nos tiene unas recomendaciones también, cómo la está pasando por allá en la sierra, en la parte del norte del país. Y después de eso venimos con un set de canciones black metal, comenzando con la agrupación Judas, la canción Sacrificio, una agrupación de jóvenes, unos muchachos que hacen un black metal de aquí de Guayaquil. Vamos con las palabras de Fernando y ahí seguimos con la canción de Judas. Buenas tardes, Ecuador. Saludos desde acá, desde el norte del país. Soy Fernando, organizador de Pulveriza el Brutal Fest. Pues aquí creo que igual que todos ustedes, preocupado por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Espero aportar en algo con un mensaje. El mensaje, pues creo que todos lo tenemos bien claro, lo que tenemos que hacer. Pero lastimosamente estamos viendo que mucha gente no tomamos conciencia aún de esta vaina que está pasando. Pues todos vamos a desaparecer de esta tierra, de acá. Pero al menos desaparezcamos, dejemos de existir. Pero de una forma bien, no tal vez así estúpidamente, jugando con la vida no solo de uno, sino con la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros padres. Entonces, la idea es que de algo saquemos conciencia y al menos cuidémonos todos. Los que tenemos que salir a trabajar, qué sé yo, salgamos con todas las debidas precauciones y con todo el cuidado posible. Y los que no tienen que salir, simplemente no salgan, no sean pendejos, ¿sí? Esto no es un juego, es la vida de nuestras familias, la vida de todos nosotros. Tomemos conciencia y pues no me queda más que decirles que nos cuidemos y los espero en la próxima edición de Pulveriza el Brutal Fest. Nos vemos. No podemos cerrar.
Bueno, ahí teníamos, señores, un poco de black metal nacional, comenzando con Judas, Flor Chacal, Malacatus y al final Al-Asif, tomado del programa La Cabina del Terror, señores. Bueno, el Calpolo, ya saben, ahí estaba Al-Asif, terminando el bloque de black metal. Bueno, vamos a seguir con los consejos de nuestros amigos. Acá tenemos nuestro pana Kevin de la banda Ministros Evil, aquí de la ciudad de Guayaquil, que nos dice las siguientes palabras. Estamos viviendo una realidad que nos parecía lejana. Desafortunadamente el coronavirus ya está en el país y ha avanzado rápidamente. Pero aún estamos a tiempo de frenar esto y no cometer los mismos errores que cometieron otros países. Ante esto, la mejor prevención es el autoaislamiento. Sabemos que es difícil, pero evitemos salir de casa al menos que sea absolutamente necesario. Evitemos ir a cines, evitemos ir a conciertos o a cualquier lugar donde haya aglomeraciones. Aprovechemos este tiempo para pasar con nuestros seres queridos, leer algún libro, crear o practicar algún instrumento. Esto lo superamos de manera organizada. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Bueno, estaban las palabras de nuestro pana Kevin Campoverde, chévere. Bueno, por acá está, chévere. Bueno, vamos a ver, no por acá por el WhatsApp, si no han mandado nada. Ya, vamos con otra banda también legendaria de aquí de Guayaquil, ya tiene sus varios años tocando. Es la banda Desertor. Este es una canción que se carga en el 2016. Vamos a ver con la banda Desertor, borra y graba, ya no sabe qué hacer ahí con el encierro. Nuevos. Vamos con Desertor. Bye.
Bueno, ahí teníamos las bandas Desertor. Lo pasó por ahí un ratito nuestro pana Carlotito en los drums. Chévere, chévere, nuestro pana de Desertor. Desde aquí Guayaquil, banda ya tiene su tiempo. Ellos estaban por sacar ya el CD físico, pero como estuvo este problema de Colombia, tenían que enviarlos. Ya era esto enero, casi ya máximo febrero, pero como hubo estos inconvenientes, pues no, hay que esperar un poquito más, pues no. Vamos ahorita, lo que vamos a hacer, ya entrando a la fase final del programa de esta noche, el tercer programa especial en contra del COVID-19, coronavirus, como le dicen, vamos a ver, los panas de los dementes nos enviaron un pequeño video también haciendo un collage de fotos y reportando, pues no, que se lo brindaron para la gente de Chile, para la gente de Drogadictos. Entonces nos hicieron este extensivo, este video, para compartirlo con todos ustedes. Bueno, ya llegando ya casi al final del programa, que tenemos una sorpresa al final, con muy buenas recomendaciones también desde parte de Quito, desde parte de nuestro amigo el Choluca. Bueno, vamos con las palabras de los dementes, nuestro amigo Teddy Pum, que nos tiene que seguir diciendo, porque él ha estado desde el primero, el segundo y ahora el tercer programa especial para todos ustedes. Después de eso, de las palabras de nuestro amigo Teddy Pum, vamos a ver, déjame ver por acá. Ah, a petición del público, vamos a repetir los consejos de nuestro amigo Amin para los que no estuvieron conectados en su momento.
nuestro amigo Ming, unos muy atinados consejos, unas palabras claves el man se nos pegó ahí. Entonces tenemos, a ver, lo de los dementes, lo de Amin, déjame ver qué viene por acá. Allá, y ahí vamos con la banda Ormen, o sea, en el tema sanguinario, que es la banda del doctor Glover, pues no, que nos recomendó. Chévere, vamos a subirlo al perfil del programa, el video de la recomendación del doctor, que es muy atinado. Para todas esas dolencias que comienzas a detectar que ya estás con la nota del virus, bueno, pues entonces esas recomendaciones te pueden ayudar bastante. Full vitamina C, como decía, full líquidos. Entonces, vamos con nuestro amigo Taipunk. ¿Qué tal mi gente de Rockadictos? Les saluda Teddy Punk, vocalista de la banda de Lox Dementes desde Guayaquil, Ecuador. He preparado un pequeño resumen de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra ciudad, la zona cero del COVID-19. Chequen el video. Guayaquil, una ciudad noble, libre y soberana, fundada el 25 de julio de 1535. En la actualidad cuenta con 2.700.000 habitantes. Es la segunda ciudad más grande del Ecuador, el cual ha ido evolucionando con el tiempo, recuperando importantes espacios públicos, tales como malecones, calles, plazas y espacios de distracción en general de lo que se vive a diario dentro de La Perla. Es el puerto comercial dentro del Golfo de Guayaquil, uno de los más grandes del Pacífico. Pero nunca se imaginó que la catástrofe acecharía la ciudad de Guayaquil. Un enemigo silencioso e invisible atacaría a su población, llevándose a su gente sin ningún aviso, donde las esquinas, las calles, las veredas serían su última morada, sin poder dar el último adiós. La desesperación, el pánico se ha adueñado de todos sus habitantes. No hay misericordia de esteril asesino que ha venido a llevarse a gente honrada, trabajadora y responsable. El mundo entero y Sudamérica se une a este dolor, se une a esta catástrofe que está pasando en la ciudad de Guayaquil, una ciudad donde ya no encuentra espacio para más cadáveres, espacios para más gente muerta, espacios para un momento de distracción o alegría. Todo es temor, todo es pena y tristeza dentro de la ciudad de Guayaquil. Y así es lo que estamos pasando en estos momentos dentro de la ciudad de Guayaquil, la zona cero del COVID-19, del coronavirus, amigos. Estamos muy a la latente de que las autoridades ya se manifiesten de una manera para que todo vuelva a su normalidad. Una ciudad llena de muchos lugares, de muchos sitios, de muchas plazas, de mucha gente muy demostrativa al momento de dar la mano, pues ahora nos vemos inmersos en gran dolor por este virus que está atacando a mucha gente. Todos estamos metidos en nuestras casas, todos nos estamos cuidando y previniendo para que nuestros seres queridos y nosotros mismos no nos contagiemos de este letal virus. Esperemos que esto pase lo más pronto posible. Desde Guayaquil, Ecuador, he tomado muchos ánimos para poder realizar este video para todos ustedes, amigos de Rockadictos. Muchas gracias a la gente del programa y a toda la gente que se engancha en la sintonía del canal Demencial. Así que nos vemos, amigos, mucha suerte, seguimos resistiendo y luchando desde Guayaquil, Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se saluda a Min, ex vocalista de la extinta banda Smegma. Lávate las manos. Usa guantes, usa mascarilla, ponte alcohol, cuídate. Es la única puta vida que tenemos. Nos arrecha estar encerrados, nos emputa estar encerrados. A mí me cabrea estar encerrado.
es la única forma de no infectarnos. Aunque, bueno, muchas personas han muerto dentro de casa, pero porque son mayores, pero nosotros todavía tenemos un poquito de oportunidad para salvarnos, ¿no? Esperamos que esto termine pronto y volver toda la normalidad. Todos los rockeros de Guayaquil, del Ecuador entero, cuídense y cuiden a su familia. A los amantes del gol, como yo, del rock and roll, sigan adelante, no se agüeven. Como decía nuestro ídolo, yo no me agüevo jamás. Sigan adelante. Trabajen desde sus casas, en el tiempo que nos dan, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 2 de la tarde permitido. Hagan sus compras, compren víveres, coman bien, alimentense bien. Y luego al aislamiento total. Hasta que salga el sol nuevamente. Mira cómo lo hacía Niccolò Paganini, el mejor violinista del mundo. Mira cómo lo hacía Henry Ford. Como lo hace Jorge Martínez de Los Ilegales. Y como lo hacen muchos otros locos, igual que yo. Es la única puta vida. Prefiero estar en el Arco Herrera o en el cementerio. Cuídense mucho. Coronavirus. Pisemos al coronavirus. Acabemos con el coronavirus. COVID-19. Te vamos a exterminar. Cueste lo que me cueste. El gore es lo único. Punto real. We'll be right back.
despedirán. Somos cazadores de sangre, ya que tus ojos inmortales, cubiertos de piel de lobo, que los erices de Odín. Combatiremos ante ti, todos debemos morir. Lo condenado será río de sangre en ti. Contra debilidad, somos frenéticos. Sanguinario de noche, maestro de guerra, sí. Combatiremos ante ti, todos debemos morir. Lo condenado será río de sangre en ti. Otra debilidad, somos frenéticos. Sagitario del norte, maestro de guerra. We'll be right back.
Bueno, señores, ahí teníamos para el remate la banda de nuestro pana Tigma. Ya ni se acuerdes. Bueno, señores, ahí estaban las palabras de nuestro amigo Teddy Pum de Los Dementes, Ormen y Putrefactos para cerrar. Recuerden que sí, las bandas sí están con todo el ánimo para pegarse eso del tributo al metal latinoamericano. Todas las bandas tienen listecito, su par, tres covers. La banda de mi pana Pedrito dijo que el man se iba a pegar todos los covers. Bueno, así sea, chévere, bacán. Entonces eso era los dos días que se iban a pegar entre los dos eventos. Dice, estoy que me tiro. Ah, ya, ahí está mi pana Amin, regresó. Ya vino de las compras el man. Ah, no se podía salir a comprar. Bueno, entonces ya para finalizar, esperemos para este día viernes ver cómo se maneja la situación, si es que ya se ha mejorado un poco, porque en teoría era esta semana que pasó y la anterior, las semanas de incubación del virus, que así se le llama, y eran las semanas más fuertes. Entonces vamos a ver en el transcurso de este sábado, domingo, lunes, ahí lo que viene de la semana, porque supuestamente iban a comenzar las tareas y las labores normales, siquiera en un 50%, porque no todas, por ejemplo, los moles todavía no iban a abrir, tengo entendido, sino que ahorita, como sabemos, la tarea de exportación y toda la cadena de suministro está todavía en operación. O sea, es que si el país se queda sin exportar, chuta, ¿dónde vamos a estar? Entonces, de ahí, más o menos un 50%, supuestamente el lunes comenzaba, estaba estipulado, o sea, eran las primeras premisas. Pero ya dijeron de parte del gobierno que comenzamos el lunes 13 de abril, el día del maestro. Entonces las clases están suspendidas más o menos, no sé, yo creo que hasta junio. Estaba presente que iban a hacer algo sobre educación online. Pero vamos a ver cómo funciona esto, porque muchos niños, muchos estudiantes no tienen computadoras, mucho menos internet. Entonces, son raros los casos, pero existe. Entonces, todo eso hay que analizar. Entonces, ya para terminar, vamos con un set. Espérenme un ratito por acá, déjame ver que acá tengo. Ya, nuestro pana, el Cholucón, nuestro pana David, desde allá desde Quito, nos envió unos videos de la banda SWM, Sex with Menstruation, ahí está. Es un mix entre la banda Sex with Menstruation. Las canciones son Here Orgasmos y The Quiet Garden. Y también está la banda Cocaine Traffic Room Corps, que es CTTTC, que es una sesión de ensayos, pues no. Como estas bandas, por lo general, sus canciones son típicamente de un minuto, dos minutos. Entonces es un rehearsal ahí, pues no, un session rehearsal, pues no. Y entre medio de los videos de ellos están unas muy buenas recomendaciones para toda la gente, pues no. Ahí tienen una mezcla, pues no. Bueno, espero que les guste lo que nos han enviado desde Quito, de parte de las bandas de nuestro amigo David Barba, pues no, muy muy buen amigo que ha traído muy buenas bandas, ha sido el contacto para muy buenas bandas extranjeras que han traído aquí a Guayaquil y también en Quito, pues no, y el resto de ciudades del Ecuador. Bueno, vamos entonces con lo de nuestro pan Nacho Luque, con eso nos despedimos, nos vemos el próximo viernes si es que seguimos vivos. Entonces vamos ahí con ese mix.
para muerto, para...